de la República, Andrés Manuel López Obrador, y tener el alto honor de hacer esta ceremonia para nuestro equipo mexicano. Al presidio que nos acompaña también, al jefe de gobierno, Martí Batres, al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, secretario de Marina, Rafael Ojeda, a nuestro deportista, a Osmar, quien ha plasmado en unas palabras muy significativas y emotivas la importancia que tiene este momento, a María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico, y a mi amiga Leti Ramírez, secretaria de Educación. Gracias por estar aquí con nosotros en este histórico momento del equipo mexicano. Es el momento cumbre después de esperar tanto tiempo y trabajar tanto tiempo para este gran sueño. Ya lo decía la embajadora, hace un momento, excelentísima embajadora de Francia en México, esta hermandad, este cúmulo de historia que guarda el olimpismo con esos primeros Juegos Olímpicos en Francia y regresan de nuevo a Francia, donde podemos ver pues una gran fiesta, la fiesta que esperamos todos, la fiesta que añoramos todos desde tiempo atrás. Y finalmente Francia va a tener el gran privilegio de poder abrir las puertas al mundo en esa gran capital que es París. Una fiesta que nos va a reunir por un propósito común, el de hermandar al mundo y hermanarnos como una sola humanidad. Gran propósito y gran reto que tiene siempre el olimpismo. Y México estará presente con los mejores deportistas, hombres y mujeres. Como titular del deporte, me honro de este inmenso momento y representarles con tenacidad y el coraje y la pasión que México siempre caracteriza. Estoy seguro que cada una y cada uno de todos ustedes ha hecho lo mejor. Presidente, hoy, a excepción de las otras ocasiones, están presentes aquí presidentes de federaciones y directores del Instituto del Deporte de toda la República, quienes son un complemento de esta gran familia del deporte mexicano. Estos directores y directoras, presidentes de federaciones, que acompañan de manera colaborativa junto con la Comisión Nacional del Deporte y el Comité Olímpico, hacer el mejor trabajo para que los nuestros forjen a través de esa adversidad y del compromiso de todos los días su gloria deportiva. Cada competencia y cada entrenamiento va a valer la pena. Cada paso que dieron en dejar el alma y su corazón llevará el momento de esa energía para que cristalicen ese sueño. No hay adversidad ni gloria que no se cumpla, ni tampoco tiempo que nos alcance. Recuerden que no están solos y que la jornada de los Juegos Olímpicos estaremos de la mano junto con todos ustedes. Ya lo decía hace un momento Osmar, las redes, los medios de comunicación harán posible que los suyos y todo un país estén de la mano en cada momento. Plasmar en cada segundo, en cada grave dificultad, en cada calificación, en cada metro, en cada escenario deportivo, lo mejor que han hecho, trabajar para ello. Los Juegos Olímpicos de Tokio fue la culminación de un proceso, del proceso pasado. Pero este hemos hecho historia desde los centroamericanos, desde los Juegos Centroamericanos, repetimos en los Juegos Panamericanos y estoy segura que vamos a volver a hacer historia ahora en París, con la apertura, la fraternidad y la calidez con lo que los parisinos y los franceses harán de esta fiesta para todo el mundo. No veo cada uno de estos momentos sin el esfuerzo y el sacrificio de muchas generaciones que nos antecedieron. Generaciones enteras que entregaron todo para poder estar hoy aquí, una vez más en Palacio Nacional, en este emblemático y significativo corazón de nuestro país, en el Palacio Nacional, en compañía de nuestro presidente, quien ha sido una luz que ilumina el camino a la historia, no solamente de México, sino de nosotros, esta familia, la deportiva, haciéndolo sentir cada vez más comprometidos y cada vez mejores y más arropados, haciendo un hito en la historia de hacer mucho más con mucho menos, de enseñarnos a administrar e implementar cada peso invertido en todos ustedes, siempre con la firme convicción de ser lo mejor de México. Esa luz que emana por erigir una sociedad y un país, un modelo hoy más próspero y más satisfactorio. Este equipo mexicano hoy es la luz de transformación de un país que sueña y anhela y que avanza junto con todos ustedes. Ustedes hoy son el referente de la siguiente generación. Ustedes son el motor que propulsará a la siguiente generación, que impulsará
también la credibilidad de un México que desea que seamos mejores también en la siguiente generación. Una herencia de progreso y de orgullo, trabajo y ahínco que sacrificándose por la mayoría siempre dejará dividendos por la siguiente generación y eliminen la codicia y el beneficio propio. Ese sacrificio es la mejor muestra de forma externa de altruismo. Esa forma extrema de altruismo hará que hagan mejor historia, una mayor historia, demostrando que estamos dispuestos a hacer lo que sea por nuestro país. Germinen su sueño, provoquen la siguiente generación y hagamos historia y que sea esta la mejor cosecha del deporte de México. Muchas gracias y mucho éxito a todas y a todos.